fecha. Se me enteré que se pasaría bien. La 113. Se venga la 113. El himno nacional mexicano es el testimonio de su
esfuerzo inteligente por crear un Estado soberano. Es en resumen el talento invertido por hombres de buena voluntad, por legarnos a nosotros, sus descendientes, una patria. Es para la Escuela Secundaria Técnica 91, Dr. Manuel Cerrillo Valdivia, un privilegio y un motivo de gran satisfacción organizar este concurso de interpretación del himno nacional, ya que con esto se da cumplimiento a la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública y se contribuye a fomentar el amor y el respeto a nuestros símbolos patrios, que nos dan identidad como mexicanos. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento. El fomento de los símbolos patrios llena de orgullo a los mexicanos, ya que el ciudadano mexicano debe ser capaz de construir un patriotismo con visión y soberanía, fomentando siempre los valores cívicos entre la sociedad. Es por ello que en este evento nos honran con su presencia las siguientes personalidades. En representación del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Mesa Zamudio. Bienvenido, licenciado. Es un honor para nosotros también, como anfitriones de la Escuela Secundaria Técnica 91, tener la presencia del profesor Ernesto Bustos Martínez, responsable del área 3 de Operación y Gestión. Bienvenido, profesor. Nos acompaña también la licenciada Gloria López Ortiz, del área de Fomento Educativo de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Nos da muchísimo gusto también contar con la señora Teresa Santillán Valdés, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica 91. Muchísimas gracias. También nos acompaña en el presidio el profesor Javier Salvador Serna, jurado, la profesora María Lourdes Chávez Landaverde, el profesor Enrique Sarte Dorado y el licenciado Jorge Luis Aviña Luna, nuestro anfitrión y director de la Escuela Secundaria Técnica 91, doctor Manuel Cerrillo Valdivia. Solicitamos de manera muy atenta, se pongan de pie todos, por favor, y le vamos a pedir al licenciado Jorge Mesa Zamudio su presencia en este espacio. El licenciado Jorge Mesa va a hacer la declaración inaugural. Buenos días. Por el honor conferido, les grato a nombre del doctor Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, del doctor Luis Ignacio Sánchez Gómez, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y del propio licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, declarar formalmente inaugurado el 36 concurso de interpretación del himno nacional en su fase eliminatoria. Que sea para bien de secundarias técnicas y la educación en México. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 1984, que trata sobre la obligatoriedad de profundizar en la enseñanza de la historia y significado de los símbolos patrios, de propiciar la adquisición de competencias para la vida y favorecer la formación integral de los estudiantes al incluir un enfoque humanista basado en la incorporación de actividades indispensables para su desarrollo personal y social,
que le permita seguir aprendiendo para su formación cívica y ética como parte del nuevo modelo educativo. La Secretaría de Educación Pública ha convocado a las escuelas de educación secundaria a participar en el 36º concurso de interpretación de himnos nacionales mexicanos. El día de hoy, nos encontramos en las escuelas secundarias técnicas del Área 3 Oriente de Educación y Gestión de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, con aproximadamente 580 alumnos, sus asesores, directores de coro, con compañeros directores de diversos planteles, muchas gracias compañeros, y con los supervisores escolares. El himno nacional trata de reflejar la unión, el sentimiento de solidaridad y la glorificación de la historia y las tradiciones de nuestro país. A los participantes y asistentes nos une nuestro origen de mexicanos, que se encuentra en la palabra patria, que significa la unión, y ata a un ciudadano con la sociedad por el solo hecho de tener el mismo arraigo, el mismo suelo, una misma lengua y las mismas leyes que desde nuestra infancia nos han inculcado el respeto a nuestras raíces y a nuestros símbolos patrios, la bandera, el escudo y el himno nacional. Son los presentes los que se encuentran plenos de ideas, sueños, aspiraciones y ganas de servir a los suyos, que son el pueblo de México. Los mexicanos hemos tomado la decisión de vivir en libertad, y todos los presentes niños, jóvenes, adultos, convencidos de que nuestra historia ha sido una larga lucha por mantener nuestra independencia política, cultural y económica. Todos los participantes, a todos ustedes, les deseo el mejor éxito en este concurso. Muchas gracias. Vamos a agradecer nuevamente a esta maravillosa banda de guerra de la Escuela Secundaria Técnica 74, integrada por 20 destacados alumnos y cuyo capitán es la alumna Jordi Alan Montiel Alvarado, y al responsable de su preparación, el profesor Alejandro Montiel Flores. Muchísimas gracias. Solicito también la presencia de nuestro coordinador del Área 3 de Operación y Gestión, el profesor Ernesto Bustos Martínez, quien va a compartir con nosotros unas palabras. Bienvenido, maestro, y le agradecemos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Licenciado Jorge Mesa, quiero que le haga llegar nuestro agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica, por haber permitido que la técnica número 91 se hiciera cargo de este evento, y que quiero agradecer también al director las atenciones que hasta este momento y seguro hasta el final vamos a tener. Muchas gracias a la mesa del jurado, a la madre de familia de los consejos técnicos de participación social. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar siempre a la Escuela Secundaria Técnica número 91. También quiero agradecer la presencia de los directores que ya se encuentran aquí con nosotros. Directores, muchas gracias por estar aquí, por presentar ese apoyo a la Escuela Secundaria Técnica número 91. Hablar del himno nacional es hablar de algo muy hermoso, algo que lo acabamos de escuchar. Hace un momento, regularmente lo único que cantamos es la primera estrofa del himno nacional, y ahorita ustedes cantaron, y seguro se la saben completito el himno nacional, las bellas notas y bella letra que tiene este nuestro himno, que se denomina el más hermoso del mundo. Yo quiero felicitar a todos ustedes, primero por esa disciplina que tiene cada plantel y que viene a demostrarla justo aquí en este recinto, que es el Fausto Vega. También quiero decirles que cada uno de ustedes trae en mente llevarse un primer lugar para su plantel. El hecho de que ustedes estén aquí ya les hace ganadores, ya los hace que van a ganar. ¿Por qué? Porque se llevan la experiencia que están viviendo en este momento. Quiero agradecer de igual manera a los padres de familia que los acompañan. Creo que una de las partes importantes para todo joven a la edad de ustedes es el apoyo que puedan tener de sus papás. Vamos a brindar un fuerte aplauso a los papás que en esta ocasión nos acompañan. Muchas gracias.
Y bien, solo me resta decirles que todos ustedes tengan mucha, mucha suerte y pues creo que el jurado va a tener un trabajo arduo, un trabajo difícil, porque por lo que escuché, todos son y todos cantan excelentemente. Muchas gracias y buena tarde.